La edición número 72 del Festival de Cine más publicitado y glamuroso del mundo ha finalizado, con la lista de varios hispanos brillando en su máximo esplendor. Como cada año, cineastas, estrellas y profesionales de la industria se encuentran en Cannes para elegir a lo mejor del séptimo arte. Y este 2019 el jurado estuvo encabezado por el oscarizado director mexicano Alejandro González Iñárritu. Antonio Banderas, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Conocí a Pedro Almodóvar hace 40 años. Hemos hecho 8 películas juntos. Lo respeto, lo admiro, lo amo. Él es mi mentor y me ha dado mucho. De esta forma, el español agradecía a su admirado amigo, que por sexta ocasión se quedaba a puertas del anhelado galardón. Pero ellos no han sido los únicos reconocidos. El cineasta guatemalteco César Díaz se llevó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima por Nuestras Madres. Su país hizo historia con su primera participación y además una distinción en la Semana de la Crítica. Por otro lado, Chile decía presente con el director Patricio Guzmán, quien se alzaba como el ganador del Ojo de Oro al Mejor Documental por La Cordillera de los Sueños, un reconocimiento compartido con la cinta siria Para Sama. Argentina, por su parte, obtuvo una mención especial por el cortometraje de Agustina San Martín, Monstruo Dios. El brasileño Kleber Mendoza Filho regresó este año con Bakuro, filme dirigido con Juliano Dornelis. La cinta ganó el premio del jurado a la par con la producción francesa Los Miserables. Les Miserables from Ladji Lee. Y es que este palmarés dejó por fuera a dos favoritos de la edición, Quentin Tarantino y Terrence Malick, con sus respectivos filmes Érase una vez en Hollywood con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio y Una vida oculta ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Quédate con Hola TV.